montón, unos muertos de hambre todos. Que la más nueva generación, hasta ese momento, hasta el 70, 60 y pico, solamente iba a estudiar la gente que tenía plata, dos apellidos. ¿Nosotros quién éramos? Yo era el hijo de Remo Morán, el otro era el hijo del albañil, el otro el huérfano, un piojo hermano que no podíamos nada, no teníamos, pero teníamos ganas de vivir. Ganas de vivir y ganas de hacer algo diferente. Entra ese día, los tres Falcons están estacionados contra mano, 41 corre para aquel lado, los tres Falcons estaban estacionados en trampa, porque con 77 dólares se quedaron ahí. Entonces yo salgo corriendo, cuando se lo llevan, salgo corriendo, me fijo por la mirilla de la ventana de la pieza, ¿no? Y lo pusieron uno en cada uno, eran tres Falcons, de cuatro tipos, y al medio iban ellos. Bueno, ahí se lo llevaron, ese día nosotros, ¿sabes lo que era? ¿Qué hacemos? Todo en la cocina, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, nos quedamos tomando mate, charlando, que esto, y decidimos que teníamos que viajar a Tranquil Auto en la misa de los padres. ¿Cómo fue la vuelta a la casa después? Y horrible. No nos reímos, bueno. Che, ¿qué hacemos? Principalmente después de la crisis de 2001 se puso complicado. Complicado para estudiar. Era, o sea, no tenías, digamos, ayuda económica porque prácticamente tus padres no podían, por lo menos en mi caso, no podían mandar dinero y después tenías que trabajar y te quitaba mucho tiempo. Ibas a la facultad, pero como te digo, cruzabas una o dos materias. O sea, a muchos chicos les pasó muchísimo en esa época, mucha gente que se volvió. Claro, mucha gente se volvió. Y por ahí había chicos que estaban estudiando y alquilando con otras personas y se volvían a esta persona y ya te quedabas rata, ¿viste? Tenías que pagar el alquiler tuyo y el de la otra persona, un tema. Entonces volvían a la casa de tres. Chicos, ya hace 37 años de lo desaparecido y todavía no tenemos respuesta de nada. ¿Hablando de eso, nos mandaron la pintura para pintar el lugar? Sí, nunca nos ayudan en nada. ¿Se acuerdan del año pasado cuando se inundó la casa que nos tuvimos que arreglar solo?
Lo bueno que la gente nos ayudaba con mercadería y eso. Sí, igual lo bueno es que ya salieron los pesos de los militares que se llevaron a los chicos. Sí, pero va muy lento y hay muchos que todavía no aparecieron y no se sabe qué pasó. Bueno, pero en algún momento va a aparecer. ¿Y la comida? Un 16 como hoy, de una noche como aquellas, militares y civiles armados secuestraron a adolescentes, los torturaron hasta matarlos, los desaparecieron, mostrando así la cara más oscura del genocidio. Meses más tarde, se llevarían de nuestra casa a los compañeros que tantos años después seguimos buscando. Y todavía nos duele. Duelen esos rostros congelados en el tiempo. Duelen sus miedos, sus broncas. Duele su ausencia. Duele que dejaron de ser. Duele tanto que arde. Y arde tanto que florece. Florecen sus convicciones. Florecen ideales. Florecen sueños y las ganas de un país mejor. Florece un llévame a mí, pero no toques a los pibes. Florece compañerismo. Florece Petiná, florece Sangla, florece Manassi. Florecen sus rostros y 30.000 rostros más. Florecen, porque pueden cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Frase de los estudiantes en el aniversario de la Noche de los Lápices, publicada en el muro del Centro Universitario Trenquelauca.